Bueno, se recibe una denuncia en el año 2015 sobre extorsión a unos taxistas. Es así como en un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación se inicia el proceso investigativo y se libran unas órdenes de captura. Ahí se logra individualizar a 6 personas, entre ellas alias Marquitos, como líder de esta banda delictiva o este grupo delictivo, y se capturan a estas 6 personas. Ellos también eran conductores de taxis y extorsionaban a sus compañeros, exigiéndoles sumas hasta 40 mil pesos semanales por dejarlos parquear o ubicarse en ciertos sitios o lugares del sector de la Comuna 14 especialmente, con el fin de poder recoger pasajeros en estos lugares. ¿Conformaban alguna estructura criminal? Estamos tratando de establecer si realmente hacían parte de la ODIN La Terraza. Está dentro de la investigación que se adelanta correspondiente y bueno, esto es un golpe al tema de extorsión en la ciudad. La denuncia fue en el 2015, ¿cuántos años después de la investigación duró esta gente cobrando la extorsión? No, llevamos un trabajo investigativo de aproximadamente entre 10 y 11 meses, logrando obtener todo el material probatorio para poder judicializarlos correctamente, tener un muy buen acervo probatorio en este caso, y a raíz de ellos que se libran las órdenes de captura contundentes. ¿Cuánto tiempo llevan ellos extorsionando? Ustedes iniciaron la investigación hace 11 meses, pero ¿cuánto tiempo dicen los afectados que estaban extorsionando? En el momento que se obtiene la denuncia, aproximadamente hace un año, ellos inmediatamente uno de los taxistas colocó la denuncia e inmediatamente se inició el proceso investigativo. Esta semana el Consejo de Medellín justamente anunció que la extorsión es un mal más peligroso que el microtráfico en Medellín. ¿Cómo estamos en ese tema en este momento? Sí, efectivamente tuvimos un debate en el Consejo de Medellín, allí se plantearon y se dieron a conocer las actividades que en materia de extorsión ha venido desarrollando la policía para neutralizar este flagelo. Es un flagelo delictivo que ha afectado diferentes sectores de la ciudad. No con ello queremos decir que toda la ciudadanía o todos los empresarios o comerciantes se encuentran extorsionados, pero los casos que han sido conocidos los hemos atacado. Hemos acompañado algunas actividades de control y hemos logrado unos golpes contundentes contra las personas que han delinquido, que se encuentran vinculadas a este delito de la extorsión. ¿Qué detalles se tiene de la banda La Terraza en este gremio de los taxistas, por ejemplo? ¿O estaban en otras zonas de la ciudad con este mismo modus operandi? En este caso la investigación está enfocada a estos sujetos y es así como se logra la captura y la neutralización de estas 6 personas que eran quienes estaban prácticamente liderando esta acción delictiva. No, consideramos, estamos en un proceso investigativo que continúa con el fin de establecer si efectivamente hacía parte pues de la estructura o era simplemente un cobrador en ese sentido para trasladar estos dineros, estos recursos hacia ellos. ¿Tienen un estimado de cuántos fueron los taxistas afectados y cuánto dinero habrían obtenido los delincuentes? No, un promedio entre 30 y 40 taxistas eran los que estaban siendo extorsionados con el fin de permitirles que se ubicaran en ciertos lugares del sector de la Comuna 14.